Rosas Tropicales, espero que estén súper bien. Mi nombre es Caro, para los que no me conocen, bienvenidas a mi canal. Si es la primera vez que pasas por aquí, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle deditos arriba. A todos, en diferentes ocasiones o épocas del año, nos encanta tener ese timing, mira, on point. Así que si quieres pasar de nivel Casper slash transparencia a con el mejor timing del mundo, quédate viendo este video. Bueno, bellezas tropicales, en este video les voy a estar explicando absolutamente todo. El proceso, la marca que utilicé, cómo aplicarlo, si funciona, si apesta, si no apesta, cuánto tiempo dura, en fin, absolutamente todo. Quiero aclararles que yo soy extremadamente blanca, o sea, nivel que son muy pocas las personas que yo conozco que son más blancas que yo. Aquí verdaderamente no se puede ver ni siquiera el nivel de blancura que yo soy, pero créanme, yo soy súper, súper, súper blanca. Y para todas esas personas que siempre están preguntando, ay, ¿por qué tú no coges sol? Luego, en verdad, tú estás bien blanca. Si tú que estás viendo este video y tienes el mismo nivel de blancura que yo, tú me vas a entender. Tú vas a saber que nosotros no vamos a la playa porque simplemente no cogemos sol, no se nos pega el sol. Simplemente nos ponemos como camarón, nos da una insolación de Dios Padre Todopoderoso. Y después de los 3 días de pasar por ese dolor, por ese proceso que no podemos ni arroparnos con la sábana por la noche, nos pelamos como lagartijo y volvemos a la misma blancura. Así que si tú eres de los que pregunta por qué la gente blanca no coge sol si el sol es gratis, esa es la contestación. Yo soy una persona que durante mi vida he probado muchísimas marcas de tanning, que realmente ni me acuerdo de los nombres exactamente de tantos que utilicé. Inclusive llegué a meterme en las camas bronceadoras, que eso yo no lo recomiendo porque según estudios eso puede causar cáncer en la piel, así que no lo hagan. En fin, para este video el mejor tanning del mundo que yo he probado hasta el momento y que les puedo recomendar siempre y cuando, si usted tiene alguna duda más allá o alguna condición en la piel, usted lo consulte con su doctor, es este que está aquí, se llama Loving Tan 2 Hours Express. Además de este, yo había probado otro, bueno, uno de tantísimos que he probado en mi vida como les mencioné, pero otro que a mí me gusta bastante se llama Vita Liberata y ese lo pueden conseguir en Sephora, pero este me dio un tanning un poquito más oscuro y esa fue la razón por la cual me gustó más este tanning. Este específicamente es en el color Dark for Medium to Dark Skin Tones. Este es el que yo les recomiendo, por más blanca que usted sea, usted coja este. Otra cosa que usted necesita para la aplicación de este tanning es esta esponjita que tenemos por aquí. Esta es de otra marca que es Saint Tropez. Este también es otro tanning fake. Ese tanning yo no se lo recomiendo. Nunca he utilizado, pero todos los reviews que he visto mencionan que quedan como zanahoria. Y si usted no quiere quedar como zanahoria, no utilice esa marca. Pero el guante puede ser de cualquier marca, siempre y cuando sea específicamente para la aplicación de fake tanning, ¿ok? Ok, ¿cómo aplicar este tanning para que no quedes beteada? Beteada es una palabra que yo utilizo cuando los tanning quedan, mira, como que así. Les voy a enseñar una foto. ¿Ustedes ven ese reguero de colores como que oscuro, clarito, que usted no sabe ni la hora que es? Pues así puede quedar el cuerpo de usted si usted no se aplica correctamente este tanning. Pero con estas instrucciones, usted va a quedar, mira, on point. Lo primero que usted va a hacer es exfoliarse bien la piel, ya sea con una esponjita, pasándosela por todo su cuerpo. También están estos shower gel que vienen con exfoliantes para que de esta manera la piel quede completamente limpia, libre de piel muerta. Y el tanning quede parejito, ¿ok? Ese es el primer paso, exfoliarte la piel completamente. El segundo paso es afeitarte las piernas, los brazos, todo lo que te quieras afeitar. Si te afeitas los brazos, yo en mi caso no me afeito los brazos, simplemente las piernas. Aunque tengo bastante vellos en mis brazos y son larguísimos, así que no se sienta mal si usted tiene muchos pelos en los brazos. Como quiera puede utilizar el tanning y no se los tiene que afeitar, pero si usted se los quiere afeitar, si usted se los afeita de manera regular,
usted se los afeita, ¿ok? Ok. Lo tercero que vas a hacer es aplicarte crema. Cualquier tipo de crema que tengas en tu casa humectante, te la vas a aplicar en todas esas áreas que son más resecas del cuerpo. Y al ser más reseca, tienen la posibilidad de absorber más del producto tanning. Así que si usted no quiere quedar con esas partes muy oscuras, que básicamente, ¿cuáles son estas partes? Los pies, las rodillas, los codos y las manos, por absolutamente todo, entre los dedos. Usted se unta muy bien la crema para que de esta manera no absorba tanto el producto, porque va a absorber, pero no tanto, y así de esta manera le queda un tanning, mira, más limpio, más parejito, mucho más bello. Después de haber aplicado la crema, entonces usted va a esperar unos 5 a 10 minutos más o menos en lo que el cuerpo absorbe la crema, y ahí es donde necesita el guante que le mencioné para comenzar con la aplicación del tanning. Esta aplicación, muchas personas dicen que lo haga de manera circular, y sí, yo lo hago de manera circular en varias partes del cuerpo, pero en la parte de la pierna como tal, siempre yo lo unto de abajo hacia arriba, porque realmente pienso que queda un poco más parejo de abajo hacia arriba, y ya lo que es el área del muslo, el abdomen, la espalda, los brazos, todo lo demás, yo siempre lo hago de manera circular. Es importante que cuando te vayas a aplicar el producto en el área de la espalda, si no eres tan flexible como yo, pues necesitas ayuda de alguien para que te lo aplique en el área de la espalda, y de esta manera te quede completamente parejito y no tengas ningún tipo de problema, ni quedes veteado, que eso es lo peor del mundo. Se lo dice la voz de la experiencia, ¿ok? Ok. Por lo general, siempre que aplico el producto en el guante, le hago como dos pumps, así. Solamente dos, y hago así como les mostré en el video, para que así pues el producto se riegue a través del guante y pueda aplicármelo de manera más pareja. Si ustedes no tienen el guante, yo les recomiendo que no utilicen el producto hasta que tengan el guante, porque si usted no utiliza ese guante, las manos le van a quedar como si tuviera fango como por 7 días, y usted no va a querer eso. Así que si usted no quiere tener las manos llenas de fango, hágame caso, ¿ok? No tenga miedo de pasar el producto por donde se pasó la crema. Usted páselo normal, no pase ni de más ni de menos. Usted lo pasa como cualquier otra parte del cuerpo, porque el hecho de que usted tenga la crema va a ser como una capa que va a permitir que no absorba tanto, pero sí, usted se tiene que aplicar el tanning normal, ni más ni menos. Si usted quiere aplicarse el producto en el área de la cara, usted lo puede hacer, porque cuando yo vi que el cuerpo estaba quedando oscurito y la cara blanquísima, yo dije, aquí es que yo voy a quedar con la cara hincha y el cuerpo prieto, así que vamos a ver. La cuestión fue que yo me arriesgué y cogí esta brocha que está saliendo por aquí, le eché un poquito del producto y me lo apliqué de manera circular por toda la cara, y quedó bastante bien, no me quedó ni veteada ni nada de eso. Así que si ustedes se quieren aplicar el producto en la cara, al menos yo lo probé, no tuve ninguna reacción. So, ustedes también lo pueden probar. Una vez ustedes hayan aplicado el producto por todo su cuerpo, o sea, de forma circular, para arriba, abajo, la cara, en fin, todo, ustedes deben de esperar por lo menos de 5 a 10 minutos sin ponerse ropa. O sea, usted viene, va a YouTube, busca el canal de Carol Fernández, se pone a ver los videitos, en lo que pasan por lo menos 10 minutos, y luego de eso usted se va a poner su ropa. ¿Qué tipo de ropa usted se va a poner después de haberse aplicado un tanning? Por favor, si usted no quiere quedar veteadito o veteadita, usted no se va a poner un legging, ¿ok? Usted se va a poner un trajecito suelto en lo que ese tanning penetra. Porque la realidad es que supuestamente este tanning trabaja en 2 horas. O sea, una vez usted se lo aplique, por durante 2 horas su cuerpo va a estar absorbiendo ese tanning, y el tanning se va a ir oscureciendo. El producto dice que después de 2 horas usted se puede bañar. Yo, en lo personal, les recomiendo que haga este proceso por la noche antes de acostarse. Luego usted se pone algo sueltecito, se acuesta y por la mañana se baña. Cuando usted se esté bañando, usted va a pensar que el tanning no funcionó y que se está despintando.
Pero no se preocupe, eso es parte del proceso. Cuando usted se esté bañando, el tanning se le va a salir un poco. Pero como quiera, usted va a quedar, mira, taneadito. Ah, usted se va a ver negrito, negrito o negrita, negrita. Pero cuando usted se bañe, usted va a coger un color un poquito más claro. Pero como quiera, el tanning se le va a quedar. Ok, así que no se asusten. ¿Qué olor tiene ese tanning? Pues mira, como ya yo les mencioné, yo he probado una infinidad de tanning. Y lo peor es el olor. Muchos de ellos tienen unos olores que yo, ni yo misma me los aguanto. O sea, imagínense mi pobre novio, Dios mío, que él duerme conmigo al lado mío. Entonces como que, ay Dios mío, vale, pero que eso está bien. Y yo, ay Dios mío, sorry. Pero este tanning específicamente es el único tanning que yo he notado que sí tiene olor. Porque si yo les digo que no tiene ningún tipo de olor, yo les estaría mintiendo. Y ustedes saben que la regla mía es decir la verdad. Este tanning tiene olor, pero el olor es súper suave. No es un olor fuerte, ni que moleste. Es un olor bien suave porque obviamente es un producto con bastantes tipos de químicos. Pero es un olor bastante suave que puedes soportar, que eso es lo más importante. Aquí le voy a estar mostrando una imagen de cómo quedó el color después de yo haberme bañado. Y aunque mucha gente va a decir, yo les puedo decir que yo, que conozco mi piel, sí noté la diferencia. Aunque obviamente no es una diferencia extrema, pero sí noté la diferencia del bronceado en mi cuerpo. Me gustó mucho y me gustó mucho el resultado. Este tanning te puede durar en tu cuerpo de 5, 6, 7 días más o menos. El tanning se va degradando poco a poco. No deja parchos en la piel como que, por ejemplo, ay, se te fue más aquí que acá, acá está. No, no, no. El tanning se va degradando poco a poco en la piel. En la cara tiende a irse un poquito más rápido. Si usted se tiende a lavar la cara con scrub y todas esas cosas, el área de la cara se le va a ir más rápido. Pero como quiera, yo les recomiendo a usted que se puede comprar un polvito un poquitito más oscuro que el que usted tiende a utilizar. Y lo utiliza y se va a ver súper bien. No es que la cara se le va a ver blanca y el cuerpo más oscuro. Va a quedar súper bien. Quiero aclararles que este video no tiene ningún tipo de promoción. No es pagado, a mí no me pagaron por hacer este video. Esto es mi experiencia porque a mí realmente me gustan los tannings. Yo aprendí a amarme como soy. Yo soy súper blanca. Yo no uso este tipo de tanning por lo regular. Más bien lo tiendo a utilizar para ocasiones especiales o quizás para el verano. Pero por lo regular no utilizo este tipo de tanning. Pero me gustó y se lo quería compartir a ustedes por si estaban interesados. Como quiera que sea, en la cajita de descripción le voy a dejar el link para esas personas que les gustaría intentar algo nuevo. Si saben de algún tanning que sea bueno, que ustedes me recomienden, me lo dejan saber en los comentarios. Si ustedes tuvieron una experiencia fatal con algún tanning, usted también lo deja saber allá abajito para nosotros no pasar por eso, bendito. Bueno, bellezas tropicales, muchísimas gracias por acompañarme en este video hasta el final. Gracias siempre por tu apoyo. Los quiero, los amo muchísimo. Les envío muchísimos besos, muchos abrazos. Gracias por todo y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!